Cuando la gente dice, no, ya basta, ya está bueno de hablar del pasado, yo te diría, pero si no hemos hablado nada del pasado, si en América Latina tenemos una colección de héroes de cartón piedra, de estatuas, que yo siempre paso, nunca tengo, no siento respeto por las estatuas de nuestros héroes en América Latina, porque no me han contado su verdadera historia. Entonces tenemos que reconstruir y reescribir la historia latinoamericana para tener una base de futuro. Y el documental contribuye a eso. El documental es contrainformación. El documental siempre va a ser un peligroso, entre comillas, en cursiva, porque cuenta la verdad, porque se pone, porque no tiene miedo. El documental siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal también. Y a mí no me importa nada ser marginal, porque estar viviendo en el medio de esta sociedad de consumo, en el medio, no tiene ningún mérito. Es más vale estar a los lados y mantener la inteligencia. ¿Por qué se considera un documentalista comprometido? Bueno, mira, a mí no me gustan las etiquetas, ¿no? O sea, yo hice la batalla de Chile, pero nunca milité en ningún partido de la izquierda. Yo creo que lo más importante es reflejar un problema político, pero con sentido artístico. Si tú dejas de lado el sentido artístico, tu película te queda mal. Tienes que filmar la sociedad y sus problemas sociales, políticos, ideológicos, pero desde el punto de vista de un poeta. Si no lo haces con sentido cinematográfico, te queda un panfleto o una película que va a durar muy poco tiempo. Por eso la palabra de compromiso, te diría yo que todos estamos comprometidos con algo, escritores, escultores, pintores, etc., para empujar la humanidad hacia un mundo mejor, más justo, más igualitario. Y si tú le quieres llamar comprometido, está bien. Otros le llaman cine de intervención o cine militante. Pero lo importante es que un poeta se interese por los problemas sociales y los transforme en obras artísticas. Si no hay arte en una película social, dura poco. Yo quedé tan tocado por la participación popular que vi durante el gobierno de Allende. Me enamoró tanto esa cantidad de gente apoyando al gobierno de Allende. Nunca yo había visto un país tan movilizado, tan contento. Los pobres que nunca venían al centro, se llenó el centro de pobres, porque se sintieron dueños de su propio país. Y la gente se reía sola por la calle. Era un momento de felicidad y de especie de enamoramiento colectivo. Y ese proceso fue reprimido de un modo tan desigual, fue tan desproporcionado ese golpe de Estado, tan injusto, que yo he quedado siempre con el deseo de revivir ese periodo para que no se olvide nunca. Porque fue una primavera extraordinaria de una nación. Y un país pasa por eso cada 100 años. Y tú como documentalista no puedes estar ausente de ese fenómeno. Y he quedado tocado para siempre por eso. Estuve, incluso ahora que utilicé como dispositivo la astronomía en Nostalgia de la Luz, pero ahí están las mujeres escarbando y buscando a sus familiares. Yo creo que es importante no olvidar nunca lo que pasó. Hay que estar siempre buscando una u otra manera creativa para contarle a los jóvenes qué ocurrió, cómo fueron las cosas. En Chile los jóvenes se quejan de que los padres no contaron lo que pasó, de que el profesor no les contó lo que pasó, de que el Estado y los libros de historia no contaron lo que pasó. Entonces ahora hay un movimiento estudiantil potente que quiere una mejor educación, que quiere una educación gratuita, etc. Muy bien, pero lo que hay detrás es una indignación que viene por la falta de información sobre la historia reciente. Eso es lo que los mueve. Lo demás es casi secundario, obtener mejores liceos, etc., que lo van a conseguir, pero lo otro es lo que los mueve. Una indignación con un país que no contó la verdad sobre sí mismo. Hay un momento distinto en América Latina, en muchos de sus países. ¿Se puede hacer una analogía en estos momentos con Chile? ¿Habrá una primavera en América Latina? Bueno, yo no creo tanto que haya una primavera. La revolución de Allende era una revolución profunda. Pero sí, es evidente que hoy día hay más países democráticos con posibilidades de cambio. Es decir, sin el gobierno de Kirchner, la memoria argentina no hubiera sido recuperada, y eso es un gran paso adelante para Argentina. Hay muchos otros gobiernos, como el gobierno venezolano, el gobierno boliviano, que abren puertas para que el país supere
etapas del pasado mucho más rápidamente. Afortunadamente, Estados Unidos está entretenido en varias guerras en el lejano oriente y entonces hemos tenido un respiro para poder hacer nuestra propia historia. Eso ha sido un golpe del destino y un gran paso adelante de muchos pueblos latinoamericanos. ¿Cómo rompe el documental la barrera de la distribución o cómo la rompemos nosotros mismos ante el acaparamiento de los medios de comunicación en países como los latinoamericanos que se obstinan en transmitir una programación tan mediatizada y mercantilista? Mira, hay una cuestión que yo no me explico. Las escuelas de cine enseñan dirección, fotografía, montaje, dirección de actores, etc. Y no enseñan a distribuir y a exhibir. Los distribuidores latinoamericanos y los exhibidores latinoamericanos son de los peores del mundo. No hacen nada por el cine propio. Es muy difícil conseguir sala para una película colombiana aquí. Y es muy difícil conseguir sala en Buenos Aires para una película latinoamericana. ¿Por qué? Están acostumbrados a distribuir todo el cine norteamericano. Reciben la copia subtitulada, reciben la propaganda, reciben el pressbook con los argumentos de venta, reciben incluso los anuncios de prensa ya hechos. No hacen nada, no trabajan. ¿Pero qué pasa si reciben una película ecuatoriana? No saben cómo anunciarla, no saben cómo venderla. Son malos profesionales, son profesionales medianos. Debería haber en las escuelas, debería enseñarse la distribución y la exhibición. Ese es nuestro gran talón de Aquiles. No conocemos nuestro cine porque las salas están en manos de señores que no les interesa para nada la cultura nacional y están totalmente al servicio de las grandes compañías que les permiten una ganancia fácil y rápida. No hay ningún joven que diga voy a crear una sala de cine documental. ¿Por qué no? Vamos a empezar en este garaje, vamos a hacer aquí anuncios y al cabo de un año tienes un público de 500 personas a la semana. No hay esos agentes culturales. Somos nosotros mismos los responsables de que nuestro cine no circule, porque no podemos contar con esa gente. Esa gente pertenece a otra esfera. Es como los canales de televisión privados o públicos, pagados o no. Tenemos que nosotros crear canales pequeños, eficaces. Argentina acaba de crear un canal que se llama Encuentro. Pura cultura, puro documental y puro cine de ficción bien elegido. Chiquitito, modesto. El Estado les ayuda, pero también tienen sponsors. Y yo me pregunto, ¿y por qué no crear más canales pequeños de televisión? Y poco a poco nuestro material circularía mejor. En Europa no existe eso. Pues en Francia está, qué sé yo, Histoire, una película que solo transmite documental de histórico, hay otro que se llama Ecología, solo Ecología, y otro que se llama Planeta, solo documentales, etc. Hay otro que se llama Odisea, solo documentales. Hay como 15 canales que solo transmiten documentales y que no son el Discovery Channel, que es el mismo documental repetido hasta el infinito, porque no cambian ni el locutor ni el lenguaje. Eso no es documental, eso es una especie de películas mecánicamente concebidas sobre lejanos países muy superficiales. Yo creo que si tuviéramos nuestros propios agentes de difusión sería distinto. Y no veo por qué no los tenemos. Usted ha dicho ahora con toda la razón que el documental se puede considerar marginal y de hecho lo es. Sin embargo, sobre todo en Estados Unidos, ha habido un tipo de documental bestseller. Es el caso, por ejemplo, de Michael Moore. Y uno ve que ese documental tiene una intencionalidad clara, por ejemplo, contra las armas, contra la salud, y se debe a esto su éxito. Es decir, ¿hay algo de panfletario en este tipo de documental norteamericano, en el caso de Inside Job o Michael Moore? ¿Cómo analizar esa industria? Mira, es muy interesante tu pregunta. El documental ha pasado por tres periodos de éxito de público. El primero fue con las sinfonías de las grandes ciudades. ¿Te acuerdas? Los años 20, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad. Ese documental acaparó grandes públicos. Fue un éxito mundial. Hubo uno de Nueva York, otro de Lisboa, otro de París, otro de Francia. Muy bien. El segundo boom se produjo en los años 50-60, con películas como Morir en Madrid, que dio la vuelta al mundo, Mondo Cane, dio la vuelta al mundo, Mein Kampf, el primer análisis del nazismo que hizo un alemán que vivía en Suecia, El desierto viviente de Walt Disney,
El mundo del silencio de Louis Malle. En fin, te puedo nombrar unas 15 películas que tuvieron un éxito mundial. Europa di notte, Alejandro Blasetti. Algunas eran políticas, otras eran más divertimento, pero tuvieron un gran éxito de público. Y el tercer boom se produjo con Buenavista Social Club, con Michael Moore, como tú dices, con Etre y Avoir de Nicolas Philibert en Francia, con La pesadilla de Darwin también. Pero estos éxitos documentales, estos booms, son bastante, ¿cómo te diría yo?, inesperados. Yo montaba el caso Pinochet al lado de Nicolas Philibert cuando estaba haciendo Etre et Avoir. No sé si tuviste esa película. Etre et Avoir significa ser y tener. Es la película de un maestro rural que enseña a unos alumnos. Lo normal en un documental en Francia es que haga 100.000 espectadores cuando tiene éxito. Este hizo 2,5 millones. Nadie pensó en ese éxito. Nadie creyó, ni el propio Nicolás, que iba a llegar a esa suma. ¿Por qué pegó? ¿Por qué llegó a tan alto? Es porque la gente está cansada de la ficción, es porque se produjo en un momento especial, es porque nadie se había preocupado de la educación, no se sabe. Y Michael Moore lo mismo. La primera película que hizo sobre los automóviles tuvo éxito, pero muy poco. El éxito se debió a la película Bowling for Columbine. Ganó el Festival de Cannes porque Tarantino era el jurado, porque se trataba de que Bush no repitiera, ¿no? Es un éxito político. Y a mí me gusta Michael Moore porque en un país donde no hay autocrítica es muy bueno que haya un crítico y que haya una persona osada. Pero es una película que va a durar poco, Michael Moore. Es muy esquemático, ¿entiendes? Su dispositivo se va a repetir. Yo no sé, la última que hizo no tuvo mucho éxito. Lo importante no es hacer películas que tengan una gran cantidad de público. Da lo mismo. Lo importante es que sean muy buenas, pero que poco a poco vayan acumulando público. Esos grandes booms no son importantes. Tienes tú, por ejemplo, la película de los pájaros, El pueblo migrador, no sé cómo se llamó aquí, la película Microcosmos de los insectos, Océano, que acaba de salir, grandes superproducciones. Está bien, es interesante, también es bueno que el documental esté ahí, en esas grandes producciones, pero lo importante es seguir en el terreno de los contenidos verídicos, historias simples y hay historias humanas. Yo estoy feliz con los 70.000 espectadores que tengo en Francia, no quiero más. Tengo un año en cartelera, ¿qué más quiero? Estuve en la selección oficial en Cannes, eso es interesante, que Cannes nos acepte en la selección oficial, que Venecia nos acepte en competición también, y Berlín, y Locarno, o Toronto, que son los grandes catapultas del género. Antes no teníamos eso, ahora tenemos eso. Pero los grandes éxitos son, yo te diría, sorpresas dentro de nuestro medio. Lo decía porque de alguna manera uno mira que las barreras se rompen en el uso que algunos pueden llamar documental, pero que en el fondo puede ser propaganda política. Si miramos la historia, vemos que el régimen nazi fue uno de los primeros en utilizar la imagen en este sentido político. ¿Cómo ve usted la relación para un pueblo que quiere transformarse utilizando de alguna manera la imagen visual, artística en este caso? ¿Sería criticable o algo a proponer para utilizar la imagen visual en términos del interés político? Si tú no tienes un criterio artístico para tratar un problema social, político, ideológico, la película no sale adelante. Tiene que el tema político pasar por la sensibilidad de un artista. Si no pasa por un artista, no hay buenos resultados. La Riefenstahl triunfó porque era una gran realizadora al servicio de una ideología terrible. Pero por eso es que obtuvo éxito. Digamos, lo primero es la capacidad artística, lo segundo, la temática. Cualquier temática, si es política, tanto mejor. Pero si no haces un tratamiento estético, la película no remonta, no vive, no vuela. En este sentido, usted dice que usted es una persona que no comparte la idea del arte por el arte. No me tranquiliza eso. O sea, yo creo que uno está aquí para empujar, para ayudar, para transformar, para hacer de la sociedad algo más humano, sin duda. Hace un rato estábamos hablando de la responsabilidad del Estado en el apoyo tanto a la producción o la realización como a la distribución. ¿Cuál debería ser el compromiso de los documentalistas como gremio? Si hay algunas experiencias de organización,
¿Qué han logrado modificar de estas estructuras jurídicas dentro de los estados? Mira, lo que pasa con los grupos de creación es que tú tienes que darles la libertad más total. En Santiago, en Chile, tenemos un grupo más o menos de 30 a 35 documentalistas en activo, jóvenes y no tan jóvenes, muy buenos, muy buenos. Pero de esos 35 yo te diría que hay 7 cautivados por la memoria histórica o por el tema político, 7 u 8. Los otros no, tienen otros temas en su cabeza. Yo creo que hay que dejar total libertad de acción a un movimiento artístico, porque si tú impones una línea ya inmediatamente estás perjudicando que se desarrolle naturalmente la gente que tiene una sensibilidad social mayor que otros. En Francia pasa lo mismo, en Holanda y en Suiza pasa lo mismo, que son grandes productores documentales. Lo que sí ha ocurrido de un punto de vista colectivo es que los documentalistas han luchado en un momento dado, todos juntos, para lograr mejores recursos. Por ejemplo, en Francia, en los 80, estaba tan mal la situación, las televisiones crecieron mucho y todo el mundo, como necesitaba comer, se metió a trabajar en la televisión. Y lo peor para un documentalista de creación es entrar a una televisión, porque inmediatamente tu estilo se transforma en una especie de máquina. La línea editorial del canal la asumes. La gente que trabaja en la BBC más o menos hacen los mismos tipos de documental. El ideal es mantenerse afuera, ser independiente. Entonces, como eso no era posible, se reunió toda la gente y creó una especie de banda, se llamaba la Bande à Lumière. Y fueron por todo el país dando películas en 16 milímetros en aquella época para demostrar que el documental era cine y que la gente lo quería. Hicieron una campaña larga, grande y sin medios, así nomás, digamos con sacrificios. Y el Estado entendió que había que apoyar más el documental y fue el origen de las subvenciones que el documental empezó a recibir. En ese caso yo estoy de acuerdo con la unidad de acción de un grupo, pero obligar a un grupo una temática, eso no da resultados. Hay que dejar que el movimiento se desarrolle libre y solo va a ocurrir que un grupo de documentalistas se va a ir hacia la memoria, hacia los temas sociales, hacia el campo, al análisis económico, etcétera. Pero es mejor la libertad. Pero en la necesidad de presionar de alguna manera a quienes ejercen los poderes en estos países para que la estructura jurídica cambie y los recursos del Estado se produzcan y distribuyan libremente, ¿cómo ve esa posibilidad y necesidad? ¿Si hay algunos modelos de organización del gremio frente a estos problemas? Mira, el único caso que conozco es el caso de los franceses y de los chilenos. En Chile, después de que el festival documental comenzó a funcionar, un año después los documentalistas se asociaron, crearon una organización que se llama Ad Hoc. En casi todas partes se llama Ad Hoc, además. Y este es un espacio de defensa del documental, un espacio de presión para hablar con el gobierno y decir que el documental es importante, que hay temática documental que no se puede dejar de lado. Y así el Estado fue modificando algunas cosas y las subvenciones aumentaron. Digamos que esos son los modelos que yo conozco. Por ejemplo, si tú conformas un grupo y le planteas al Estado, hay que hacer un cortometraje o un mediometraje de todos los escritores que hay en este país, de todos los pintores, de todos los creadores, de los poetas, de los ensayistas, ya con eso ya tú puedes conmover a los poderes públicos para decir es cierto. Habría que hacer un documental de los pintores que se están muriendo, de los poetas que nadie conoce, de los escritores que no tienen un buen documental, porque esa es la memoria de un país y empezar por eso es bien importante. Para reconstruir la memoria es necesario contar con los materiales de archivo en Colombia y en América Latina, pero en Colombia en particular, el archivo que generó el mismo Estado. Desde 1920 y más o menos hasta mediados de los 70, era el único que producía material fílmico. Hoy este material está prácticamente perdido, está tirado, todo eso pasa en América Latina. ¿Qué se debería hacer con este tipo de material, con esta situación? Sí, es dramático ese problema. En América Latina, el cine mudo prácticamente existe por artículos de prensa, no ha sobrevivido. Es un drama.
Es un drama, o sea, prácticamente de todo el cine mudo chileno, que era, fue muy modesto, pero hubo mucha producción relativa, se han salvado dos películas, nada más. Y lo demás pereció, se transformó en peinetas. Los comerciantes, la gente que encontró el material, las latas abandonadas, las transformó en plata, porque tenía plata en negativo. Se perdió, digamos que hay toda una época de ausencia, de pérdida, o sea, tal vez como se perdió gran parte del arte precolombino. O sea, imagínate cómo será, no sé, en países como la India, como África. En África, digamos, todo el cine africano está en la cinemateca europea, ¿no? Ellos tienen muy poco. Eso también hay que decirlo, o sea, hay un internacionalismo en el cine documental. Si no fuera por los productores europeos, no habría documental en África. Los realizadores africanos no tienen ni siquiera casa. No tienen casa. Entonces, cuando tienen un proyecto, van a Suiza, van a Francia, se las arreglan para vivir a salto de mata, a ver si logran conseguir plata para hacer un documental. Y la consiguen. Y hay un cine documental africano, pero se debe al apoyo de la solidaridad de otros documentalistas de otros países. Gran parte de la imagen latinoamericana no está aquí, está en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Suiza. Y hay que agradecer que esté ahí. No es un acto colonialista, porque los que vinieron a filmar aquí es porque amaban este país. Por supuesto que hay películas malas también, pero hay una gran cantidad de europeos enamorados de América Latina, de África y de Asia, que hacen un papel importante. Porque de otra manera no habría cómo. Imagínate en Camboya, ¿de dónde sacamos plata para hacer una película de Camboya? Ahí está la gran obra de Ritipán, ¿no? Por suerte tienen a un gran cineasta que está tratando el tema de los Mer rojos, los juicios que está viendo ahora. Está haciendo un cine de la memoria, pero aparte de Ritipán no hay nadie más. Entonces, la solidaridad entre todos los documentalistas es bien importante. Porque si tú hablas con un suizo, un noruego, un peruano, un chileno documentalista, no tenemos grandes diferencias. No tenemos grandes diferencias. Hacemos el mismo tipo de cine humano, trabajamos con bajos presupuestos, tenemos las mismas dificultades con la televisión, nuestros salarios son precarios, nuestros contratos son precarios, tenemos una relación no precisamente de amor con los productores. Y entonces, te das cuenta, hay unos 5.000 compañeros, documentalistas, colegas en todo el mundo que nos parecemos mucho, tenemos casi el mismo ideal. Eso es bien curioso. El Instituto Nacional Audiovisual de Francia, el INA, ¿cómo funciona? Mira, nunca he trabajado con INA. Lo conozco a Gerard Collazo, un productor importante de INA, que me acaba de proponer que me van a hacer una película, me van a hacer una película sobre mi obra. INA es muy importante porque es un banco de imágenes y por otra parte una casa de producción. Y justamente INA es quien ha coproducido a Ritipán, el cambodiano. Yo no he tenido oportunidad, mi colega Carmen Castillo sí ha trabajado con INA, pero yo no he tenido ese momento por pura casualidad. Tal vez ahora, cuando se haga la película sobre mi obra, tal vez entre en contacto más directo. Pero tengo una admiración por un instituto que ha salvado la imagen de Europa o de medio mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Patricia. Sí, en realidad nos explayamos más de la cuenta, yo creo.